Buenas, ¿qué tal? Buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos una noche más al CAD Café, al segundo slam de Valencia. Los textos tienen que ser propios. No se puede utilizar música, accesorios o disfraces. El tiempo límite de cada poema es de 3 minutos. El público puntúa de 0 a 10 en 5 pizarras. Habrá 2 rondas. De una ronda a otra cambiaremos las pizarras de orden. Comentaros que después del slam va a haber 2 poetas hoy que van a hacer una exhibición para todas nosotras. Desde Madrid ha venido Antonio Díez, que además viene a presentar un disco de poemas. Y desde Barcelona ha venido la micropoetisa barcelonesa Joana Bravo, que viene con su Gritas Gratis. Muy bien, vamos a buscar una mano inocente. Pedro el Terror Verdejo, un fuerte aplauso. Ay, su reformita de plomo, ay, su reformita plomada. Pena de plomo no joy, pena de plomo no pan, plena de pomo no fruta, pan plomo, plomo, plomo come, come plomo, come plomo no pan, come plomo y paga, come, come, come no, 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 no come, no come y paga, no come y paga, paga la hipoteca, paga la hipoteca y no comas, no comas, no comas. ¡Slam! Un 8, 24,5. Esos políticos del planeta nos deben transparencia en sus palabras, actos y presencia. Despertar es caminar al margen, mantenerse apoyando, que la gota más pequeña forma parte del océano. 19,5 para Ra Sánchez, un aplauso para ella. Juan Salvador Villarroel. Pasan los días y sigo inundado de ron. Apunto en mis sábanas las horas de tu ausencia. Odiado cuando amaba para soportar el dolor. Aparte de alivio, también castigo es tu presencia. ¡Sami Axel! Insulto empecinado, transcurriendo a lo pasivo. Movimiento transversal de tu sonido malsonante. Que gritas sin cesar de tu llanto apasionante. Tierra suelta al porvenir de tu mirada arrogante. ¡14,2! ¡Denise! ¡Un fuerte aplauso para ella! Cuando la sombra de mi sombra se encuentra con la sombra de tu sombra, me quedo a la defensiva, esperando el mínimo fallo que me dé derecho a replicar con un buen ataque. Cuando la sombra de mi sombra se encuentra con la sombra de tu sombra, todo lo que no me gusta de mí se encuentra en ti. 22 para Denise. Puedes ponerte el traje de mi destino favorito. He guardado un quizás en el bolsillo de la chaqueta y la línea de meta debajo del ombligo. Si tus tristuras fueran aviones, mis clavículas serían la mejor pista de aterrizaje. 20,1 para María Par. Un fuerte aplauso. Joel Méndez. Ahora los mercados predican, sostienen en sus gestos la manipulación, el dogma, la arrogancia. Duermo si no hay embriaguez 8 horas. A veces maldigo el silencio. Pasaremos a la segunda ronda. Vamos a cambiar pizarras. Exigir vuestra pizarra. Domingos de otoño de 2011. Desprenderse de los interrogantes que pesan para buscar respuestas cuando ya no hay apego. Y es que a veces desafinarnos es la mejor opción para lograr la melodía perfecta. ¿A qué estás dispuesto por un poquito de lujo? ¿Hasta qué punto has comprado este materialismo, capitalismo, individualismo? ¿Hasta qué punto estás dispuesta a sufrir por una prenda de marca? Pero por fin, hallé mi sino. Vivir entre mis iguales. Sanar con letras los males. Los míos y los vuestros. Ha de ser, desde hoy, mi único sentido. La poesía es inútil, efímera, o por siempre en el viento contra el acantilado, sangrante en las rocas afiladas y en los patíbulos hambrientos, o sus reflejos en la película del agua al llegar a las inmediaciones de tu cuerpo. Nuestro primer finalista es, con 46,5 puntos, Pedro el Terror Verdejo. Nuestra
segunda finalista con 46 puntos es Denise. Y nuestra tercera finalista, que alguien calle a ese hombre, por favor, es María Part. Un fuerte aplauso. Vamos a empezar por el primero para terminar por el tercero, siempre considerando que el tercero puede que sea el primero. María Par, por favor. ¿Te acuerdas del punto exacto en el que siempre me dolía? Se llama como tú, porque solo duele contigo. De tus problemas a mis poemas van solo 3 letras. Es quizás demasiado poco. Y es que todos mis puntos son débiles y eres tú quien los toca. Háblame por Facebook si quieres que te conteste. Y deja de esperarme, ya te lo dije. Nevermore, nunca más. Never, never. More, more, more. Más, más, más. L'amour avec un grand A, tu vois, moi je n'y crois plus. Tu vois, moi je n'y crois pas. ¿Labora el rey? ¿El rey labora? ¿El rey labora su maletín? ¿El rey labora su maletín con Urdangarín? ¿El rey labora su maletín con Urdangarín cuando va de cacería? El rey botín labora, bora, 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 borbum, 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 borrabo alemán, borbón, borrabo alemán, borbón, borrabo alemán, borbón, borrabo, borbón, borrabo, borbón, borrabo, borbón, borrabo, borbón, borrabo, borbón, borrabo, borbón, borrabo alemán, borbón, borrabo exportado, borbón, borrabo financiado, borbón, borrado, bien trempado, adorado, adorado, merca, 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 merkel, borbón, 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 borrabo. Borbón, borbón, mal rabo. Eso directamente generamos una revolución, acabamos con la monarquía y montamos una puta en la puta república ya, porque ahí. Está tardando en llegar, El ganador del segundo slam de Valencia es Pedro Verdejo. Pedro Verdejo, un fuerte aplauso para Pedro. Santa Bárbara bendita, Santa Bárbara bendita, sobrevivirá el euro, no sobrevivirá, sobrevivirá el euro, no sobrevivirá. Mira, mira, María Luisa, mira, mira, María Luisa, ¿de qué hablan los banqueros? ¿De qué hablan los banqueros? Empeña la camisa roja, María Luisa, empeña la camisa roja de sangre de un compañero, que traigo la cabeza rota, me la rompió un banquero. Antonio Díez, un fuerte aplauso para él. Unos chavales de un instituto que salieron porque no tenían calefacción y tenían como frío. Y entonces salió la policía y le calentó. Y salía un antidisturbio, supongo que es el jefe de antidisturbio, ahí, o el portavoz, que les decía lo siguiente. Ha sido muy divertido. Hemos jugado un rato. A partir de este momento se considera desobediencia. Si seguís cortando el tráfico, los que cojamos, lamentándolo mucho, quedarán detenidos. A mí este tío me pareció un figura del lenguaje, ¿no? Cómo utiliza el lenguaje. Y yo quise preparar una clase para mis alumnos de secundaria sobre las figuras del lenguaje, utilizando este texto tan inspirador. Hipérbole. Ha sido divertidísimo. Hemos jugado un buen rato largo. A partir de este mismísimo momentazo, se considera desobediencia máxima. Si seguís pulverizando el tráfico, los que inmovilicemos, lamentándolo muchísimo, quedarán encerrados para siempre. Onomatopeya. Sí, mucho jajaja ja, ja, y venga jijiji, pero ar. Que no, 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 no. Y si zasca, 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 y luego ay, 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 ay. Elipsis. Lo fue, ya no, detenidos. Ironía. Ver original. Y por último, metáfora, que sería una cosa más o menos así.
instantes felices de juego compartido. Mas desde esta luna, si el ahora no obedece, si los ríos de automóviles no fluyen, los que se enreden entre nuestras rudas manos, ¡oh, infelices!, quedarán solitarios encerrados en nuestra oscura caverna. Joana Bravo, un fuerte aplauso, un fuerte aplaudiment. Tu creus? Qui t'ho ha dit? Com ho saps? No pot ser. Tu creus? Qui t'ho ha dit? Tu creus? Qui t'ho ha dit? Tu ho has vist? Tu ho has vist? Jo no ho sé. Com pot ser? Tu creus? Potser sí. Què vol dir? Jo què sé. Tot. El otro día fui al banco, bang, 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 esto es un atraco. El otro día fui al banco, bang, 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 bang. Todo el mundo al suelo. Ahorra o nunca. Muchas gracias. Un poema, David. Iba a decir que Dios os bendiga. Fíjate qué momento de flipamiento llevo. Que muchas gracias, os quiero a todos y a todas y que nos vemos en el próximo slam. Muchas gracias. Telemadrid, dinero negro, patrocinio JMJ, dinero blanco. Canal No, dinero negro, patrocinio JMJ, dinero blanco. Aleluya, aleluya.